Hola, hola, soy Gaby Masaru, bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a mi canal. Como siempre, me gustaría agradecer por el apoyo que recibo por vuestra parte y recordar que si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo al canal, no olvidéis suscribiros y dar a la campanita, para que de esa forma os lleguen las notificaciones. Bien, continuamos con esta serie de nuevos mapas de Farming Simulator 22, que hemos retomado no hace mucho, y en este caso el mapa se llama, a ver si soy capaz de decirlo, Redornhelm. ¿Vale? No sé yo exactamente qué significa, pero bueno, ahí está, ¿vale? Yo lo he intentado, no quejé. Bien, pues este mapa es un mapa que tiene 87 parcelas, 60 campos, 8 producciones, 3 puntos de venta, que los veo suficientes, y tiene coleccionables, ¿vale? En este caso tiene 20 coleccionables. Trae unos cuantos mods. Que son obligatorios, que los tenéis en la descripción del vídeo, los que hacen falta. Y bueno, ahora vamos a ver todas las cositas que trae este mapa, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Y como siempre, vamos a empezar con los vehículos. Los vehículos que nos traen son los siguientes. ¿Siempre empiezo con los vehículos? No lo sé, yo siempre digo lo mismo, pero nunca. No sé si empiezo con los vehículos o con lo que empiezo. Bueno, venga. Nos trae dos tractores pequeños. Nos trae una cosechadora, un coche, dos remolques, un cabezal, un arado, cultivador, grada de disco, grada accionada, sembradora, plantadora, la parte de adelante de la segadora, un remolque de carga de forraje, un remolque de mezclador de forraje, un cargador frontal, un pincho para pala, estoy tonto, el remolque del cabezal de la segadora, varios contrapesos, aquí tenemos otro peso, este era creo que era para, no me acuerdo muy bien, pero me parece que era para equilibrar lo que es los bunkers silos, ¿vale? Creo que era para eso, no me acuerdo muy bien, pero creo que era para eso. Y después tenemos aquí unos palets que podemos cargar con todos estos productos que tenemos aquí. Lo vamos a ver también ahora, los productos que nos traen, los palets que nos traen nuevos, ¿vale? Porque nos traen varios palets. Tenemos aquí y nos traen este mod de palet y este mod, que los vamos a ver ahora mismo. Tenemos aquí, y nos venimos hacia aquí, tenemos estos dos mods, que son los de combustible, uno de 1000 litros y otro de 4000. Y después tenemos aquí, que me voy, varios mods de saco de varias cosas, pienso mineral, comida para gallinas y demás, ¿vale? Aquí. Y después aparte tenemos estos palets también, ¿vale? Los que podemos echar diferentes productos, ¿vale? Podemos trasladar con la cargadora frontal o como veamos, ¿vale? Y tenemos aquí los productos que nos sirven para llevarlo a vender o lo que nosotros queramos. ¿Bien? Vale. Seguimos. Vamos a ver el mapa. El mapa. Bien. Tenemos aquí el mapa. Bueno, aquí, si empezamos como nuevo granjero, nos dan esta zona, el campo 16, el 54 y el 11. Si no empezamos como nuevo granjero, no nos dan ni campo ni terreno. Sí nos dan los vehículos, pero no nos dan ni campo ni terreno. Esto en el caso de que sea encargado de granja o empezar de cero. No nos dan terrenos. Hay zonas que tenemos que comprar, por eso tenemos, vamos a ver ahora, en el HUD que tenemos un dinero puesto, porque tenemos que comprar varias zonas para que nos salgan varias granjas, para que nos salgan las cosas que hay allí, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Bien. Ahí tenemos 1.100.000 que hemos puesto para poder enseñaros todo. Pues vamos a ver los contratos, para que veamos que tenemos contratos. Aquí tenemos contratos. Animales, nos dan las vaquerizas. Nos dan dos vaquerizas, lo que pasa es que en este caso nada más tenemos vaca en uno. Bien, y no nos dan ninguna producción. Pues nada, volvemos a dejar el mapa como estaba. Ahí. Y empezamos. Lo primero que vamos a ver es en la zona que nosotros aparecemos, que es en esta zona de aquí, ¿vale? Aparecemos aquí, ¿eh? Y aparecemos en la casa, que es esta de aquí. La tenemos justo detrás. Aquí tenemos la casa. Bien, esta es la casa. Si nos vamos enfrente de la casa,
tenemos la sastrería. Muy buena, señor. Tenemos aquí la sastrería y la estación de combustible, que la tenemos aquí. Vamos a andar un poquito porque aquí están las cosas todas cerca, ¿vale? Aquí tenemos la estación de combustible. Después ya habrá una parte que haremos en tractor y otra parte que haremos en volando, ¿vale? Como siempre. Bien. La siguiente que vamos a ver es la lechería, que es esta de aquí. Por aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos la lechería. Esto lo podría haber hecho más ancho, leche. Ay, leche, nunca me lo he dicho. ¿Vale? Aquí la tenemos. Venga, seguimos. Vamos a ver aquí por la carretera mismo. Aquí. Y entramos a esta zona de aquí. Y vamos a encontrar la estación de carga eléctrica. Aquí. ¿Vale? Esta es la estación de carga eléctrica. Bien, pues seguimos. Venga, y aquí tenemos uno de los puntos de venta que tenemos, que no sé si soy capaz, a ver si pone el nombre. No sé si seré capaz de decirlo. No, esto es un supermercado. Para mí esto es un supermercado, ¿vale? Pero aquí pone que esto se llama Ludwig Grimheim. No sé qué significa, pero para mí es un supermercado. ¿Vale? Bien, pues venga, seguimos para acá. Vamos a mirar por el para otro. No viene nadie. No sé qué nos atropella. ¡Ay! Que sí venía. Y vamos a la siguiente zona, ¿vale? Que es la serrería. Vamos por aquí. Entramos por esta zona de aquí. ¡Ay! ¡Qué curvón me he pegado! ¡Madre mía! Y aquí tenemos, pues, la zona de venta de madera y demás, ¿vale? Bueno, para poner la madera y demás, ¿vale? Venta, pues, hasta que no la compremos. Siempre y cuando no la compremos, cuando la compremos, pues ya será nuestra, entonces no será venta. Aquí tenemos la serrería, por 100.000. Vamos a leerla por aquí. Lo que hay. Bien, vale. Pues venga, vamos a salir por la misma puerta que hemos entrado, que tenemos cerca la siguiente entrada, que también la vamos a hacer andando, porque vamos a ir a ver el tema del vendedor de animales. Y una estación de venta que podemos comprar productos para nuestros animales, ¿vale? Como son trigo y ración mezclada. ¿Vale? Pero bueno, ahora les digo dónde es. Aquí tenemos el vendedor de animales. Este no es el vendedor de animales que hemos visto otras veces, que tiene su subasta, que está bastante chulo, que me gusta mucho. Últimamente estaban haciendo eso interesantísimo. La verdad es que me encanta eso. Y aquí tenemos el punto de venta, el punto de comprar, que podemos comprar trigo y ración mezclada. Lo tenemos aquí y nos venimos aquí. A ver, nos dice, vamos, el trigo, ¿ves? Aquí tenemos el trigo en la estación de S y la ración mezclada. También la podemos comprar aquí. Aquí tenemos los precios. ¿Vale? Bueno, vamos a asomarnos por aquí. ¿Vale? Y como vemos, estos son adornos y demás. Ya sabes que me gustan mucho los adornos y las tonterías. Bueno, pues aquí ya tenemos que un poco salir volando. Vamos, lío. Venga, tema. Vamos. Hay una parte más cerca. Pero me la voy a saltar porque vamos a ir después desde ahí, vamos a ir a otra zona desde aquí, vamos a ir en tractor a esa zona, ¿vale? Bien, pues mira, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos la zona del almacén de paca y palet con una capacidad de 250, como podemos ver. Aquí tenemos la vaca. Si bajamos por aquí, tenemos los búnker silos. Vale, aquí tenemos, pues, más cosas de vaca. Evidentemente. Bien, vamos por aquí. Tenemos nuestro silo. Aquí tenemos nuestro silo. Aquí tenemos el depósito de combustible. Vale, en el que podemos comprar varias cosas, no podemos ver, no solamente combustible. Aquí tenemos otra zona de vaca. A ver, aquí mira, tenemos aquí los remolques. En este caso, a ver, quiere coger 140 vacas.
Vale, no te enfades, hombre. Y vamos a el garaje, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Y nos vamos a montar en este tractor y nos vamos a dar un paseo. O ver, vámonos. Que vamos ya a la siguiente zona. Que es una de las zonas que hay que comprar. Que me da, que me da. Y al lío. Me acordaré cómo se conducen los tractores. Vámonos. Yo creo que no me acuerdo, ¿eh? Y... ¿Tanto tiempo sin conducir un tractor? ¿Así desde dentro? Pero bueno, había intentado siempre ya hacer las cosas desde dentro. Nunca mejor todo dentro, siempre mejor que fuera. Bien. Pues mira, justo aquí enfrente tenemos el gallinero, que es una de las zonas que tenemos que comprar. ¿Vale? Por aquí. Entramos aquí. Es un gallinero grande, no. Más todavía. Vale, bien, nos bajamos. Como vemos aquí, no tenemos ningún icono todavía. Nos venimos al mapa. El mapa. Y compramos la... ¿cuál era? El 42. ¿Dónde está el 42? Yo. A ver, que me pierdo. Estoy aquí. Me estaba perdiendo. 42, este de aquí. No lo encontré. ¡Ay! Este de aquí. Lo compramos por 42.864 euros. Barato. Barato. Y vamos a encontrar un pedazo de granja de gallinas de 1.360 gallinas. Sí, 1.360. 1.360 gallinas. Esto es un pedazo gallinero como la copa un pino. A ver, allí tiene que estar la gallina más pegada. A ver, más pegada que un moco. Así que qué asco, ¿no? Bueno, pues eso, ya sabéis, es un gallinero, ¿vale? No tiene más historia tampoco. Montamos y vamos a ir a lo que tenemos enfrente de esto, que es la fábrica de hilo, que la tenemos justo aquí enfrente, ¿vale? Vamos aquí la vuelta. Vamos a tirarnos. Cuidado que voy. Que voy. ¿Vale? La fábrica de hilo. Aquí tenemos lo que es la fábrica de hilo. Lo que no me acuerdo dónde estaba la zona... de aquí, eso. Vale, aquí tenemos fábrica de hilo. Bueno, y desde aquí vamos a seguir nuestra ruta, ¿vale? Ya dejamos el tractorcito ahí y nos vamos a continuar. Venga, vámonos, ahí tenemos el gallinero, ¿vale? Pues si no hay visto de arriba, el tejado, que yo sé que mucha gente le gusta el tejado. Esta es la zona donde empezamos, ¿vale? Aquí está la casa, que es donde nosotros hemos empezado, justo en ahí, en la estación de gas, que ya lo hemos enseñado, y justo aquí al ladito, ¿vale? Continuamos, esto lo llamo yo la zona industrial, que es donde está, donde hay más cositas, ¿vale? Molino de azúcar, este de aquí, no se me olvide. Aquí tenemos punto de venta, no sé si seré capaz de decirlo, se llama Bulewu, yo que sé cómo se llama, ¿vale? Aquí tenemos molino de grano, este de aquí. Allí tenemos molino de aceite. Punto de venta, este de aquí, que se llama Agradael Peter. Lo de Peter sí sé decirlo, ahora lo otro no lo sé. Bien, venga, continuamos y aquí enfrente nos vamos a encontrar la fábrica de cereales y en esta zona de aquí, allí detrás, la panadería, ¿vale? Bien, pues después de la panadería vamos a ir a otro sitio que tenemos que comprar, ¿vale? Que es otra granja que hay por aquí. Es justo esta que tenemos aquí, ¿vale? Esta corresponde, como veis no hay iconos, nos venimos aquí, corresponde con el 3. Y por 339.000 euros, 339.600 euros, ¿vale? Nos dan podemos comprar.
Tío, yo ya me había acostado. Pero cuando he visto, digo, un mapa nuevo, pero si yo antes de ir a la, no sé, a las 8 por ahí lo he mirado. A las 8 o a las 7 lo he mirado, no sé. Y digo, no, no hay nada, digo, qué raro. Y ahora me sale un mapa nuevo. Digo, bueno, voy a mirar, ya sé que haya un mapa, ¿vale? Bueno, cerdo, 170, no, cerdo. Pocilga, yo no le quería decir cerdo a nadie, le decía que había una pocilga ahí, ¿vale? Bien, aquí otra pocilga. 250 en este caso. Venga, seguimos por aquí. Tenemos aquí otro garaje, igual que el de antes, la misma composición de antes, de la granja que nos dan, exactamente igual. A ver, no viene todo en el mismo sitio, pero trae lo mismo. Esto es el depósito de combustible, herbicida y fertilizante líquido. El silo, los silos, ahí lo tenemos. ¿Vale? Nos venimos por aquí. Aquí. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, para guardar los palés y las pacas, ¿vale? De 250, lo mismo que el otro, exactamente igual. Venga, seguimos, nos vamos a buscar ahora la trituradora de escombros, que está aquí cerquita, está aquí detrás de este campo, de este árbol, detrás de este árbol se ve, ¿vale? Aquí, trituradora de escombros, y lo último que vamos a ver es la tienda. Está aquí en esta zona, ¿vale? La tienda aquí y el taller aquí, todo señalizado perfectamente. Me gusta que el taller esté señalizado porque muchas veces no está y no sabemos dónde tenemos que poner. Nos volvemos locos buscando dónde tenemos que poner el vehículo, ¿vale? Y la tienda, el icono de la tienda para comprar las diferentes cosas que nos hacen falta. Pues ya está. Pues este es el mapa, ¿vale? El mapa que no soy capaz de decir cómo se llama. Así que nada, pues muchas gracias por vernos. Suscríbanse si no lo están, si quieren. Y si no quieren, pues no se suscriban. Y no pasa nada. Pero sí, no les voy a perdonar que no me vean en el siguiente, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Chao, chao.